Desde el pasado 3 de noviembre se vienen abriendo las puertas del Palacio de los Deportes a partir de las 7 de la mañana para atender el proceso de bancarización y pagos del Banco Agrario a los beneficiarios de los programas Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción en la ciudad de Bogotá. Este es el caso de Tania Ávila, quien muy temprano acudió a este recinto deportivo para abrir su cuenta y recibir su tarjeta débito, lo que la acredita como cliente de la entidad. Me mandaron un mensaje por el celular que tenía que venir hoy a abrir mi cuenta en el Banco Agrario para recibir mi incentivo de Más Familias en Acción. Como ella, otros 300.000 beneficiarios de estos programas sociales en 13 ciudades del país que antes recibían sus incentivos a través de otra entidad bancaria, deben atender este llamado al Banco Agrario para realizar el proceso de apertura de cuentas, ya que esto les garantizará que en los próximos pagos se les pueda consignar allí los subsidios para educación y salud del DPS. Les damos una charla sobre capacitación financiera, sobre el producto financiero, los usos, en dónde lo pueden utilizar, qué canales puede acceder a hacer los retiros de su cuenta, cuáles son los tips de seguridad sobre el manejo de la tarjeta de débito. Posterior a ello, pasan a la zona en donde se concluye el proceso de apertura de las cuentas, se activa la tarjeta de débito, asignan la clave inicial, pasan a la zona de pagos en donde reciben el apoyo monetario que ha diseñado el DPS para ellos. Además de Bogotá, estas jornadas se vienen adelantando en escenarios deportivos de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Apartadó, Turbo, Quibdó, Neiva, Ibagué, Cúcuta y Yopal, hasta el próximo 24 de noviembre. Si usted aún no sabe el sitio al que debe acudir y la fecha en la que debe hacerlo, le invitamos a comunicarse cuanto antes a la línea gratuita 018 911 888.